We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome everyone. My name is Michael Ogia. I'm the director of Buenas external tardes relations a todos. At the Sustainable Digital. Bienvenue à tous. Je m'appelle Michael Ogia. Je travaille dans une organisation qui s'occupe de développement durable. Je suis directeur de l'organisation en question et je suis content de pouvoir lors de ce sommet numérique parler de données environnementales et de développement durable. Je suis content que cette discussion ait lieu, d'autant plus qu'elle suit la discussion sur le rapport qui a été préparé par le CNM. Dans le monde de l'utilisation aujourd'hui, les techniques numériques sont devenues une partie de notre quotidien, notamment lors de la pandémie. Les technologies digitales sont très présentes dans notre réalité. Esto se puso de manifiesto sobre todo durante la pandemia. Esta situación hay que continuar analizándola. Sin embargo, ya sabemos que el mundo digital influye en el medio ambiente y viceversa. Voy a mostraros una diapositiva que va a ce dont je vous parle. Resumir vous voyez ici, sur cette, varios conceptos sobre los cuales vamos a hablar en écran, esta sesión. Aquí vemos une liste des éléments cuantos elementos que tienen que ver ainsi que con des el desarrollo sur lesquels, le développement des techniques informatiques peut avoir un impact, donc des aspects liés à l'utilisation de l'énergie, la cuestión de l'empreinte environnementale, l'utilisation de diverses ressources, ainsi clima, que des el uso de recursos, conséquences sur les communautés locales et todos estos puntos que pueden ver en esta diapositiva son puntos de encuentro entre el medio ambiente y las tecnologías digitales. Y estas tecnologías digitales pueden desempeñar un papel importante a la hora de resolver problemas medioambientales. Por eso, dichas tecnologías tienen que ser sostenibles y pueden y deben ayudarnos a la hora de resolver problemas climáticos. La recopilación de datos, por ejemplo, puede ayudarnos a prever el tiempo para los próximos días y meses. Al mismo tiempo, puede influir nuestras decisiones sobre cuándo deberíamos realizar la cosecha, para poner un ejemplo. Hay muchos problemas que tienen carácter local. Y en este punto también las tecnologías digitales nos pueden ayudar a resolver varios problemas. Así que los datos pueden ayudarnos a resolver varios problemas. Pero no se trata de limitar, de recopilar los datos y acabar en este punto. Después, estos datos tienen que ser almacenados, procesados de forma adecuada. Todo esto puede llevar a una gran generación de residuos electrónicos. Pero volviendo a los datos, hay que saber seleccionar los datos más interesantes para nosotros. Y tenemos que utilizar estos datos para mitigar el cambio climático. Los datos recopilados pueden ser importantes desde el punto de vista de varios actores. Tenemos también que pensar cómo los datos pueden influir las decisiones que se toman. Pero estas decisiones tienen que basarse en los datos adecuados. Un comentario de carácter técnico. Por favor, observen lo que pasa en el chat, ya que allí también surgen muchos comentarios y preguntas interesantes. Ahora ya cedo la palabra a mi compañera, que va a presentar los temas que trataremos en esta sesión.
Vamos a volver un momento al tema del informe de la red PNE y Florina nos va a contar cuál es la relación de este informe con el tema de nuestra sesión. Muchas gracias. Voy a abrir Zoom en mi ordenador para ver qué es lo que sucede en el chat. En nuestra red de políticas sobre medio ambiente, la red PNE, tratamos muchos temas que tienen que ver con el tema de la digitalización en el contexto del medio ambiente. En el informe que presentamos en la sesión anterior, hemos incluido mucha información interesante. Este informe será publicado en nuestra página web. Si quieren unirse a los trabajos sobre este documento, por favor, entren en contacto con nuestra red. En cuanto a nuestra sesión, vamos a hablar sobre los datos medioambientales. En nuestro informe tenemos todo un capítulo dedicado a este tema, al tema de los datos medioambientales. Hemos elaborado una serie de recomendaciones. La primera consiste en hacer todo para armonizar los datos medioambientales. Otra recomendación dice que deberíamos asegurar el acceso a dichos datos a todo el mundo. Así que en todo este proceso, desde el principio hasta el final, tenemos que apoyar estos procesos para que en todas las etapas de estos procesos puedan ser escuchados varios actores. Otra recomendación tiene que ver con la mejora de cooperación. La cooperación de todos los actores es imprescindible. Todas estas recomendaciones están incluidas en nuestro informe. En el mismo también hay un capítulo que hace referencia a las cadenas de suministro, al acceso al agua, a la seguridad alimentaria. Así que si a alguien le interesan estas cuestiones, por favor, familiarícense con este informe. También, tal y como he dicho, hay un capítulo dedicado al tema de los datos medioambientales. En este momento, en esta sesión, invito a todos a que se familiaricen con el informe, pero también que participen de forma activa en nuestra sesión. Vamos a comenzar por la parte interactiva de nuestro debate. Voy a pedir ayuda a nuestro equipo técnico porque me gustaría visualizar un vídeo en, bueno, una diapositiva, perdón, en esta pantalla. Bien, muchas gracias por la ayuda. No sé si consiguen ver esta diapositiva, parece que sí. Me gustaría plantearles una serie de preguntas que nos ayudarán a abrir nuestro debate. Les voy a dejar unos cuantos minutos para que los participantes de Zoom puedan entrar en nuestra sesión. Por desgracia, no veo cuántos participantes están en línea. No sé si ya podemos comenzar. Parece que sí. Espero que la tecnología no nos falle. La primera pregunta que dirijo a todos los participantes. Queremos saber de dónde son. O sea, la primera pregunta, ¿de dónde eres? Por favor, respondan en nuestra plataforma la respuesta. Perfecto, vamos. Vemos que tenemos a muchos participantes de Polonia, de Singapur, de Bélgica, Alemania, Argentina, Colombia. Muy bienvenidos a todos. Perfecto. Veo que también tenemos a varios canadienses. Muchos habitantes de América Latina. Me imagino que en muchos países ahora ya es muy tarde. Sean todos muy, muy bienvenidos. Buen día a todos los colegas en Brasil.
Doy la bienvenida también a todos los participantes que se conectan con nosotros desde Brasil. Veo que tenemos representantes de todos los rincones del mundo. Gracias. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué grupo de, o sea, a qué parte interesada pertenecen ustedes? ¿A la sociedad civil, el sector gubernamental, la comunidad técnica, el sector privado? ¿Qué grupo de actores, digamos, pertenecen? ¿Qué sector representan? Muy bien, veo que tenemos representadas aquí varias comunidades, representados varios sectores. Esto me alegra. Perfecto. Así que de nuevo, muy bienvenidos. Me alegra tener aquí representantes de tantos sectores. Veo que sobre todo tenemos una fuerte representación de la sociedad civil. Me parece perfecto. Muy bien, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Espero que la tecnología no nos falle. Es que a veces suele pasar que cuando más la necesitamos, esta nos falla. Pero no, lo hemos conseguido. Aquí viene la tercera pregunta. ¿Cuál de los capítulos del informe es el más relevante para ustedes? Bien, veo que les interesan sobre todo los datos medioambientales. Perfecto. Así que me parece que están presentes en la sesión adecuada. Bien, los datos medioambientales, también otros temas, los sistemas de suministro de comida y agua, la economía circular, las oportunidades y los riesgos. Gracias. Pasamos a la pregunta siguiente. ¿Qué significa para ustedes el término los datos medioambientales? ¿Cómo entienden esta idea? Aquí pueden permitirse una respuesta más amplia, ya que es una pregunta abierta. Se puede responder con una frase completa. Bien, alguien ha definido los datos medioambientales como los datos relacionados con el medio ambiente. Es un ejemplo que veo en el chat. Otros dicen que son los datos relacionados con las emisiones de los gases de efecto invernadero. Algunos dicen que los datos medioambientales se refieren a los ecosistemas, al aire puro. Vemos aquí toda variedad de respuestas. Bien, ya veo, confirmo de nuevo que están presentes en la sesión pertinente. Alguien veo ha puesto su nombre en la respuesta a esta pregunta. Jacek, es que no sabía qué significaba este término y acabo de descubrir que es un nombre polaco que alguien ha decidido poner aquí en el campo de respuestas. Bien, ahora ya sabemos qué son los datos medioambientales. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden utilizar los datos medioambientales en vuestro trabajo cotidiano? Es decir, los datos que nos hablan sobre el nivel de contaminación del aire, los datos que hacen referencia a las condiciones meteorológicas, datos conectados con la agricultura. ¿Cómo pueden utilizar estos datos en vuestro trabajo?
I also check weather and air pollution. Completely understand. Drafting a framework to draft policy recommendations, absolutely. Bien, yo mismo también hago uso de los datos medioambientales. Por ejemplo, los datos que nos cuentan cuál es el nivel de contaminación del aire. Veo que muchos de vosotros utilizan estos datos en vuestro día a día y lo hacen de manera diferente. Aquí alguien ha dicho pierogi, es decir, los raviolis polacos. Yo creo que este tema no tiene mucho que ver con los datos medioambientales, pero bueno, es una de las respuestas. Bien, los datos medioambientales me ayudan a decidir qué ponerme, qué es lo que debo vestir antes de salir de casa. Vale, gracias por estas respuestas. La pregunta siguiente, también importante desde el punto de vista de nuestro debate, ¿de qué manera el acceso a los datos medioambientales te puede ayudar a ti personalmente y también a la comunidad en la que vives? Es decir, ¿os parece que el acceso a estos datos os puede ayudar y en qué medida? Bien, alguien ha dicho que estos datos nos ayudan a tomar decisiones más acertadas. Alguien ha dicho el medio ambiente, el llamamiento al cambio. Otra persona aquí ha puesto un acrónimo, FAIR, no sé qué significa. Si alguien pudiera explicarme qué significa. Bien, alguien ha dicho que estos datos nos ayudan a involucrar a la gente en el debate sobre el medio ambiente. Rendición de cuentas, responsabilización. Bien, respuestas fantásticas. Salvar vidas, alguien ha puesto salvar vidas. Tendremos una sesión aparte dedicada a las preguntas y respuestas. Me parece que tenemos un problema con la plataforma Zoom. No sé si no estamos presenciando en este momento un ataque de hackers. Pido disculpas si alguien ha visto algo que no debería haber visto. Por favor, necesito ayuda de nuestro equipo técnico, ya que parece que realmente tenemos un problema en la plataforma Zoom. Anybody's not familiar with Zoom bombing, it's a very awful and disruptive tactic that's happened to me personally in the bueno, past. Estos ataques contra la plataforma Zoom a veces suceden. Ya he tenido esta experiencia. En este momento estamos presenciando el mismo fenómeno negativo. Pedimos disculpas a todos los participantes. Estos ataques desagradables a veces ocurren y tenemos que tener conciencia de ello. Pause at the moment just to sort that out, and as soon as we can move on, I will let you know. Bien. En cuanto podamos continuar, lo haremos. Pero veo que mientras tanto recibimos muchas respuestas de nuestros participantes, así que muchas gracias que continúen con nosotros a pesar de estos problemas técnicos. Okay. Yeah.
very sorry, everyone, about that. For any, yeah, anybody in the room, don't in physically, there was just an attack online, but. Les pido disculpas, en serio. Las personas presentes aquí en sala en Katowice no saben qué ha pasado, pero hemos sido algo de un ataque en línea. Pues os confieso que no esperaba este tipo de sorpresas, pero tenemos que adaptarnos a la situación ocurrida. Pues para no perder más tiempo, me gustaría pedir a los participantes que recuerden que en noviembre el grupo de asesores MAC tuvo una reunión. Si alguien de vosotros no conoce el Pacto Digital Común, os animo a que se familiaricen con el mismo, pero en este momento me gustaría comentar brevemente en qué se habló en aquella reunión de MAC en noviembre. Se habló sobre la gestión de residuos, sobre el uso de recursos en los centros de datos. Estas cuestiones requieren soluciones multilaterales. Esto quiere decir que tenemos que cooperar en el marco de grupos interdisciplinares internacionales. Los participantes del encuentro dijeron que hay que crear nuevas capacidades digitales, sobre todo en el sur global, para mitigar los efectos del cambio climático. O sea, fue uno de los temas tratados en aquella reunión de noviembre. Además, se necesitan reacciones ante crisis globales. Pero en este contexto tenemos que tener en cuenta sobre todo la situación de los países del sur global, donde estos efectos pueden resultar más dañinos o por lo menos más tangibles. Además, hablamos sobre la influencia de las nuevas políticas y en este aspecto, de nuevo, animamos a que se trabaje en conjunto de forma multilateral, teniendo en cuenta la cuestión de la justicia social. Asimismo, queremos que las soluciones adoptadas respondan a las necesidades locales y a la hora de la realización de los objetivos de desarrollo sostenible, hay que tener en cuenta las necesidades de las comunidades locales. También dijimos que existen muchas posibilidades de cooperación en el marco del Foro de Gobernanza de Internet. También aquí las coaliciones dinámicas pueden desempeñar un papel muy importante. Hablamos también sobre la responsabilidad común. Hablamos sobre los métodos que podemos utilizar para mitigar las consecuencias del cambio climático. También elaboramos una serie de recomendaciones en materia de la posible influencia de las nuevas tecnologías digitales en las comunidades locales. Además, recomendamos que la cumbre IGF, IGF, profundice en la cuestión de los derechos humanos. Bien, esperemos que nadie más, que nada más interrumpa nuestro encuentro. Y ya pasamos al primer panelista que nos hablará sobre los datos medioambientales. ¿Qué son los datos medioambientales y por qué son tan importantes? O más bien porque deberían ser muy importantes para los responsables políticos. Ya está con nosotros Julián Casabuenas, que representa Colnodo. Es el director ejecutivo de Colnodo. Espero pronunciar bien vuestros nombres y apellidos. Está también con nosotros Edinam Botsoye y Dave Reyeski.
del Instituto de Derecho Medioambiental. Por favor, abran sus micrófonos. Por favor, abra su micrófono. Julián, no podemos escucharlo. Lo siento mucho. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Vale, muy bien. Voy a hablar en español. Voy a aprovechar esta posibilidad de hablar en español. Muchas gracias por la invitación a esta sesión principal sobre temas del medio ambiente, sostenibilidad y cambio climático. Mi presentación está orientada un poco hacia la experiencia desde organizaciones de sociedad civil como Colnodo, desde donde su inicio en la hacia los 1994, iniciamos con un eje transversal de desarrollo sostenible, trabajando mucho de la mano con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la implementación y uso de herramientas de Internet para la implementación de la Red de Desarrollo Sostenible, una iniciativa de Naciones Unidas en su momento que se extendió por todo el mundo y que buscaba utilizar las nuevas tecnologías para facilitar el acceso a la información. Y mi presentación está orientada hacia esa experiencia y un poco contarles cuál puede ser aquellos aspectos que consideramos son claves desde la perspectiva de organizaciones de sociedad civil y personas que estamos interesados en la sostenibilidad ambiental. Hacia el año 1993 se creó en Colombia el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, con el objeto de brindar el apoyo científico, tecnológico que se requiere para la formulación de políticas ambientales. Esto obligó a entes ambientales a implementar sistemas de información en el área de sus jurisdicciones. Internet llegó a Colombia en el año 96 y allí vimos nuevas oportunidades para crear sistemas de información en línea que permitieran un mejor acceso a la información ambiental a todos los interesados. Así, con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y las corporaciones ambientales regionales y algunos municipios, hacia el 2001 tuvimos la oportunidad desde Colnodo de participar en la creación del Sistema Básico de Información Ambiental basado en herramientas de Internet como un complemento para las entidades ambientales regionales pudieran gestionar su información ambiental. Dado que el Ministerio de Ambiente en su momento operaba el Sistema Nacional Ambiental, se proponía un sistema extremadamente amplio que no le permitía a las organizaciones territoriales, especialmente a los pequeños municipios, mantener en ese Sistema Nacional Ambiental su información ambiental. De tal manera que se creó un sistema con una herramienta básica para el apoyo de los procesos de toma de decisiones municipales relacionadas con la gestión de desarrollo territorial, integrando solamente un conjunto clave de indicadores, que los llamamos indicadores básicos, un componente de geoinformación esencial que comenzaban a generarse las oportunidades de presentación en línea de estos sistemas y un mecanismo de interacción con los usuarios y la comunidad en general denominado Observatorio de Desarrollo Sostenible. A través de estos sistemas se buscaba permitir la consulta, el acceso a la información básica, tanto en los niveles territoriales como regionales y nacionales, generar espacios de interacción entre la comunidad y las instituciones a través de un flujo permanente de información cualificada e indicadores que permitieran evaluar el desempeño de las mismas, las condiciones ambientales locales y el cumplimiento de las metas de los diferentes instrumentos de planeación.
Este sistema se desarrolló en software libre y código abierto, lo que permitió su utilización por parte de muchas de las organizaciones ambientales interesadas y de los municipios para la gestión de sus indicadores ambientales. Un aspecto muy importante fue la creación de un set de indicadores básicos que fueran viables y que pudieran mantenerse en el tiempo, de tal manera que se concertó la creación con las autoridades ambientales, los municipios, para que pudieran ser mantenidos, ya que en otras oportunidades se habían definido indicadores muy pertinentes, pero que no era posible obtener información base para su construcción y mantenimiento. Fueron seleccionados aquellos indicadores básicos que de alguna manera pudieran posteriormente utilizarse más adelante para la creación de los índices ambientales. Creo que esto está muy relacionado con el reporte de la Red de Política sobre Medio Ambiente en el tema de fomentar la estandarización y armonización global de los datos. Tenemos que tener un sistema de indicadores base, pero que sean realmente implementables y se puedan mantener en el tiempo. Con esto, por primera vez en el país, tuvimos la oportunidad de acceder a la información ambiental a través de las entidades ambientales y municipios. En 2009, la Secretaría de Ambiente de Bogotá decidió organizar el sistema de información ambiental a través de la implementación de un observatorio ambiental para la ciudad. El desarrollo se dio gracias a la visión del alcalde de una estrategia de planeación ambiental con visión regional para la adaptación y mitigación del cambio climático en Bogotá. Y aquí comenzamos ya a hablar de los compromisos que tenemos como ciudad y como país en lo relacionado al cambio climático. Y esto se da motivado a una deficiente articulación de la información, al conocimiento parcial de la dinámica de los ecosistemas y al aprovechamiento de los recursos naturales y de tecnologías sostenibles, así como el poco uso que se le daba a los resultados de las investigaciones básicas y aplicadas en la ciudad. A partir del software que comenté al comienzo, el Sistema de Información Básico Municipal, fue posible un desarrollo sobre esta plataforma para el Observatorio Ambiental de Bogotá en el 2011. Y posteriormente, en el 2015, en esa misma línea de ir evolucionando sobre herramientas de software libre en este momento, en este caso, se creó el Observatorio del Río Bogotá. En general, todo este registro, almacenamiento, validación, monitoreo, control, evaluación, divulgación, articulación y acceso a la información ambiental en sus diferentes componentes, resulta ser una tarea indispensable y de obligatorio cumplimiento para velar por el saneamiento de los ecosistemas y para propiciar la implantación de las buenas prácticas de la gestión ambiental. Los observatorios se convierten entonces en esos instrumentos de gestión ambiental y al involucrar a la comunidad es posible generar banco de datos e información que es de trascendencia ambiental. Es posible promover una participación institucional entre los diferentes niveles de las ramas ejecutivas, invitar a participar de manera permanente y activa al sector privado en temas ambientales y a todos los sectores interesados. Permite la implementación de las herramientas de medición, control, seguimiento y evaluación que permiten identificar de manera oportuna las medidas de intervención necesarias para la problemática y promover la adopción de las buenas prácticas de gestión ambiental. Igualmente, divulgar los análisis y evaluación para permitir la adopción de mejores decisiones de carácter ambiental con la participación de la comunidad. Y finalmente, divulgar y promover una cultura ambiental bajo la realización de programas, campañas educativos para la comunidad en general. Actualmente, solo como referencia, el Observatorio Ambiental de Bogotá cuenta con más de 450 indicadores clasificados por recursos naturales y temas de gestión ambiental como cambio climático, control para la calidad ambiental, ecosistemas, educación ambiental y participación, gestión ambiental empresarial, movilidad sostenible, ordenamiento y ecoturismo y planes de gestión ambiental. Y también todos estos indicadores han sido fundamentales para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Los observatorios también fueron concebidos como un espacio de interacción con la comunidad, en donde la comunidad puede compartir eventos, noticias, campañas, tips ambientales, boletines y participar en foros de discusión sobre los temas que son de interés para la ciudad. Una prueba de este enfoque que es relevante es mencionar que este observatorio ganó el premio en 2015 del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación sobre excelencia de gobierno en línea y datos abiertos. Pero, ¿por qué es importante esta información? Un ejemplo que quisiera mencionar es el relacionado con el reporte para el GISWatch, que es el reporte global de la sociedad de la información, en donde el año 2020 trató sobre tecnología, ambiente y un mundo sostenible, respuestas del sur global. En el reporte de Colombia nos centramos en determinar cómo el aumento del consumo de Internet suponía un incremento importante en el consumo de energía eléctrica, dada la implementación del trabajo remoto, la educación en línea y las múltiples actividades que se trasladaron al entorno virtual y su impacto sobre el medio ambiente. Paralelamente, evaluamos los beneficios en el ambiente por la reducción en el uso de vehículos a gasolina en la ciudad, dado que las personas dejaron de desplazarse a sus sitios de trabajo. Encontramos un incremento en el consumo energético por uso de Internet del 52% con respecto al año anterior del 2019, lo que representó unas emisiones adicionales de unas 20.000 toneladas de CO2 por mes. Pero paralelamente, la reducción en el consumo de gasolina para el mismo periodo fue del 65%, lo que representó una reducción de emisiones de más de 574.000 toneladas. Es decir, que el beneficio por la reducción en el uso de vehículos en la ciudad fue muy superior al impacto del aumento de consumo de energía por el uso de Internet. Y al validar esta información en el observatorio ambiental con los indicadores, por ejemplo, de material particulado, vemos que para ese periodo hubo una reducción del 20% en ese indicador con respecto al mismo mes del año anterior y se lograron llegar a los niveles más bajos reportados desde el 2006 en temas de micras por metro cúbico y la calidad del ambiente claramente mejoró. Si hablamos claro de la ventaja de haber reducido las emisiones por ahorro en combustibles fósiles, somos conscientes también del impacto que tienen los residuos electrónicos en el mediano y largo plazo en el ambiente. Y bueno, todo esto para compartir de que este tipo de análisis no serían posibles por parte de organizaciones de sociedad civil o la comunidad en general si no pudiéramos acceder a la información que en este caso fue publicada en el observatorio. Con esto dejaría mi intervención. Hasta acá. Muchas gracias. Thank you so much. Muchísimas gracias, Julián. Gracias por esta intervención. Y creo que en este momento ya podemos pasar la palabra a Lily. Buenas tardes a todos. Independientemente desde dónde se conecten con nosotros, sean muy bienvenidos. Me alegra haber podido escuchar la intervención de Julián. Yo he presentado una pequeña presentación en que querría mencionar unos cuantos temas muy importantes para mí y para mi organización. Es que nuestra actividad cotidiana analizamos las iniciativas que tienen que ver con la utilización de los datos en la protección del medio ambiente. Para nosotros, lo más importante es la perspectiva de la gente joven, es decir, el perfil de mi organización. Espero poder visualizar mis diapositivas. Estas me ayudarán a presentar las conclusiones de nuestros trabajos. Yo me llamo Lily Botsoye y represento Hack Lab Foundation. Al mismo tiempo, soy representante del grupo de jóvenes
que actúa en el marco de la cumbre digital IGF. Ahora rápidamente voy a explicar qué entendemos nosotros como datos medioambientales y para qué podemos utilizar estos datos y también por qué es importante gestionar dichos datos de forma responsable. Yo misma me intereso mucho por las cuestiones del desarrollo sostenible. También me interesa el tema de la influencia de las tecnologías en el medio ambiente. Por eso también me interesa este punto de contacto entre el desarrollo sostenible y las tecnologías digitales. Me interesa mucho el tema cómo estas tecnologías digitales pueden ayudarnos a resolver los problemas medioambientales, ya que tenemos acceso a datos concretos y a base de estos datos podemos decidir qué cosas merece la pena hacer, qué pasos hay que dar. Déjenme comenzar diciendo que en este momento vivimos en un mundo interconectado a través de tecnologías digitales. Hay que aprovechar este hecho para mitigar la crisis climática. Tenemos que hacer todo para que nuestro futuro digital sea un futuro sostenible desde el punto de vista del medio ambiente. Creo que hay que subrayar esta cuestión, porque seguro que muchos de vosotros piensan cómo aprovechar mejor, cómo aprovechar al máximo el potencial de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, sabemos que nuevas tecnologías pueden tener algunos aspectos negativos, así que este panorama es bastante complejo. Dicho esto, tenemos que pensar cómo influye la tecnología en el medio ambiente sin olvidarnos de que a veces estos efectos pueden ser negativos. Pero hablando del desarrollo sostenible, ¿qué es esto? Para mí, esto es el desarrollo sostenible consiste en intentar garantizar a las futuras generaciones un futuro digno, que vivan en un mundo mejor. Para que esto sea posible, disponemos de una serie de técnicas. También hemos definido los objetivos de desarrollo sostenible. Su realización busca garantizar el bienestar de la gente en todas las partes del mundo. Por tanto, ¿cómo influye la tecnología en el medio ambiente? Recuerdo que en una de las sesiones, alguien dijo algo que me impresionó mucho. Es decir, aquella persona dijo que el desarrollo sostenible tiene varios aspectos. Uno de estos aspectos tiene que ver con las cuestiones económicas. Otro aspecto hacía referencia a las cuestiones sociales. Por tanto, es un sistema compuesto por estos dos elementos. Por desgracia, muchas veces las iniciativas emprendidas se concentran apenas en uno de estos aspectos. Esto no puede suceder. Hay que tenerlo en cuenta en nuestras iniciativas. Muchas veces nos olvidamos de este segundo elemento, de este elemento social. No podemos limitarnos a las cuestiones económicas. No se puede olvidar el lado social. En cuanto a la tecnología, esta puede ayudarnos a proteger el medio ambiente. En este momento tenemos acceso a datos que nos muestran cuál es la situación actual. También podemos observar cómo cambia dicha situación con el paso del tiempo. Pero cuando hablamos de este aspecto social, no nos podemos olvidar del concepto de la inclusión social. Por ejemplo, cómo intercomunicar las personas, pero hay que hacerlo de forma equilibrada. Tenemos que aquí tener en cuenta varias
opciones de conectar a la gente, al mismo tiempo limitando el impacto negativo en el medio ambiente. Por ejemplo, queremos limitar el uso de los combustibles fósiles, queremos limitar el uso de energía. No se nos olvide que los servidores, estos centros de servidores, grandes hubs de servidores, gastan mucha energía. Hay que recordarlo a todo momento. Cuando encendemos la luz en casa, esto también puede afectar el medio ambiente. Bien, en este momento pensamos cómo los datos a los que tenemos acceso pueden traducirse en unas mejores iniciativas a favor del medio ambiente. A base de estos datos, tenemos que emprender acciones más conscientes que nos ayudarán a proteger el medio ambiente en una perspectiva más larga. Así que, ¿qué son datos medioambientales? Son aquellos datos que hacen referencia a toda una serie de parámetros. Por ejemplo, el nivel de contaminación del aire, la calidad del suelo, la calidad del agua, las cuestiones de la salud pública, etcétera, etcétera. Cuando al principio de esta sesión Michael nos mostró una serie de diapositivas, vimos cuántas áreas hay que se ven afectadas por los datos medioambientales. Nosotros recopilamos estos datos, los almacenamos y los analizamos. Estos datos nos van a ayudar a tomar las decisiones más acertadas. Gracias a estos datos sabemos en qué dirección debemos avanzar para alcanzar los ODS. Claro que esta lista no es una lista exhaustiva, sin embargo, incluye los elementos más importantes que querría mencionar. En cuanto a las recomendaciones elaboradas por la Red de Políticas sobre Medio Ambiente, estas recomendaciones tienen una parte que nos resulta más importante a nosotros, es decir, cómo comunicarnos y cómo pasar estos datos, qué hacer para que estos datos sean comprendidos por las personas que no se especializan en este área. Es decir, que todos puedan beneficiarse de estos datos, que todos puedan utilizarlos. Así que los datos medioambientales son uno de los aspectos más importantes a la hora de elaborar, de crear nuevos procesos. Estos datos pueden ayudarnos a alcanzar varios objetivos, incluidos los objetivos de desarrollo sostenible. Así que en este momento pensemos, ¿cuál es este punto de contacto entre la tecnología y el medio ambiente? Yo misma todavía estudio. Uno de los proyectos que realizo en mi facultad, estoy analizando qué es lo que hacen las empresas privadas, es decir, cuáles son sus mejores prácticas en materia de los datos medioambientales y en materia de la protección medioambiental en general. Hay un libro de Tom Leeson en que el autor enumera varias cuestiones que tienen que ver con estas relaciones complejas entre la tecnología y el medio ambiente. Así que necesitamos unos datos concretos que nos ayudarán a establecer la relación entre estos dos aspectos. Así que hay que recordar que es un tema muy complejo entre la relación y el medio ambiente. Son fenómenos y elementos que interactúan en varios niveles y en diferentes momentos del tiempo. Y nosotros tenemos que equilibrar estos dos elementos. Tenemos que aprovechar nuestros instrumentos digitales para actuar mejor en favor del medio ambiente. Si ustedes saben lo que pasa en la actualidad, es posible actuar de una mejor manera. Así que es importante tener acceso a fiables datos de medio ambiente para poder decidir en qué dirección dirigirnos. Por eso es tan importante tener acceso a estos datos. Esto nos permite ver en qué situación nos encontramos y en base a los datos podemos adoptar mejores estrategias. En cuanto a la gobernanza de datos, es un proceso de gobernanza de seguridad, integridad, complejidad de los datos. Una buena gobernanza de datos nos permitirá
usar los datos siempre en los objetivos para los que fueron recopilados. La gobernanza tiene que ser eficiente. Tenemos que garantizar que los datos sean fiables. Ayer hablé con una persona que vino de Sudáfrica y en su trabajo se ocupa de estas relaciones entre la tecnología y el medio ambiente. Y ese debate estaba encaminado a ver cómo mejor recopilar datos y cómo aprovecharlos mejor para el bien de las comunidades locales que tienen sus problemas locales. Entonces, ¿cómo aprovechar estos datos para tomar buenas decisiones para el bien de las comunidades locales? Y la persona con la que yo hablé me dio diferentes ejemplos de cómo las comunidades locales tienen acceso a los datos, pero no tienen ningún efecto práctico. No hay aprovechamiento de estos datos. Los datos tienen que ser bien aprovechados para que se los pueda usar después para los fines por los cuales fueron recopilados. Aquí presento un modelo que muchas veces es usado en el mundo de los negocios o en la industria. Aquí tenemos elementos que pueden influir sobre la presión, un mayor número de población en el mundo, aumento de polución. Esto es algo que hace presión sobre el medio ambiente y, a final de cuentas, en gran medida tienen impacto sobre el medio ambiente. En segundo nivel se encuentran los recursos naturales, como la biodiversidad, la calidad del agua. Estos son los elementos sobre los cuales tiene impacto los elementos mencionados anteriormente. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Pues los resultados pueden ser la deforestación, la mala salud pública, la destrucción del medio ambiente. Así que aquí tenemos estas tres dimensiones que se toma en cuenta a la hora de recopilar datos medioambientales. Cuando recopilamos datos medioambientales, deberíamos tener en cuenta estas tres dimensiones para tener una imagen completa de los datos que vamos a recopilar. En especial es importante este tercer elemento, es decir, el elemento del impacto, el impacto que tiene el hombre sobre el medio ambiente. Por eso me gustaría subrayar este aspecto en especial. Sin embargo, este diálogo y este debate es un debate muy vivo y que todo el tiempo cambia, porque también es muy dinámico lo que pasa en el medio ambiente y lo que pasa en las tecnologías digitales. Los sistemas informáticos referentes a los sistemas medioambientales son sistemas que se concentran en cómo apoyar el desarrollo sostenible, cómo son sistemas, muchas veces sistemas inteligentes que optimizan, por ejemplo, el uso de la energía en la red, o que, por ejemplo, permiten optimizar la tecnología usada en los coches híbridos. Tenemos también otros sistemas de GPS que pueden tener en cuenta elementos medioambientales, como por ejemplo pueden contabilizar el camino, pero no solamente teniendo en cuenta los kilómetros, pero también teniendo en cuenta cuál de los caminos va a ser más amigable para el medio ambiente. Así que en este sentido, los datos y medioambientales nos pueden permitir alcanzar un mejor desarrollo medioambiental en varios aspectos. Muchas gracias, Lili. Ha sido muy interesante lo que nos acabas de presentar. Sin embargo, tenemos que continuar. Si quieres comentar algo más, al final de la sesión podrás compartir con nosotros. Sin embargo, estoy impresionado por la fantástica labor que ustedes desempeñan. Bien, vamos a pasar al siguiente panelista antes de pasar a la sesión de preguntas. El último panelista es Dave. No lo dije al inicio. Me gustaría que todos los panelistas
aprovechen hasta un máximo de 10 minutos para sus intervenciones. Voy a tratar de compartir mi pantalla. So I'm here representing the Network for the Digital Economy and Environment. Our group is about 5 years old, and it yo represento the Environmental Law Institute, which is an independent think tank. La red que supervisa el Instituto de Derecho Medioambiental es el instituto que se ocupa de la economía digital y el medio ambiente. Nosotros recibimos financiamiento de la Fundación de la Sociedad de Internet, Internet Society Foundation, y también recibimos financiamiento de la Slow Foundation. Nuestra misión es en la financiación de investigaciones que se concentran en el impacto de la economía digital, pero también nos concentramos en las tecnologías blockchain, el Internet de las cosas, plataformas e-commerce. Tratamos de estudiar todo lo que se refiere al espacio de Internet. Y lo que yo quiero presentar es la perspectiva desde el punto de vista de los líderes políticos, de aquellos que implementan estas nuevas políticas. Y me parece que ustedes no saben cuál es el uso de energía de, por ejemplo, Bitcoin. Obviamente esto depende del tiempo, pero puede ser un uso enorme. Por ejemplo, el gasto energético similar a todo el gasto energético como pequeños países como Dinamarca. Entonces, hicimos unas investigaciones de dónde provienen los números, de dónde provienen estos datos, si se han realizado validaciones de esta información, porque existen muchas diferencias en cuanto a los datos, muchas diferencias en cuanto a las metodologías de obtención de datos. Entonces nos concentramos en cómo se realizan las investigaciones, porque no se trata solamente de datos, los datos en sí no tienen ningún sentido si no hacemos el respectivo tratamiento de datos usando distintos modelos. Algunos usan los modelos de hacia arriba hacia abajo, otros de abajo hacia arriba. Hay diferentes modelos para analizar los modelos Bitcoin o otras divisas, criptodivisas. Falta una armonización y falta la implementación de buenas prácticas al respecto. Y por eso nosotros tratamos de formular estas buenas prácticas que pudieran ser verificadas empíricamente y basarnos en estas prácticas para la implementación de las políticas. Entonces nos interesaba analizar y parametrizar los diferentes datos para que se pueda aplicar. Queríamos realizar diferentes escenarios, simulaciones para alcanzar los datos de mayor precisión. Yo cambiando los límites de los sistemas podría llegar a otro tipo de datos de impacto al medio ambiente. Para cualquiera de sus preguntas, yo podría responder de diferentes maneras, solamente cambiando los parámetros del sistema. Así que esto es un gran desafío porque no tenemos una armonización y estandarización, no tenemos modelos validados de valoración y no tenemos suficiente investigación al respecto. Así que podría decirse que hay incluso espacios donde no tenemos ningún tipo de datos, y esto es una tendencia también preocupante. Sin embargo, la información positiva es que entre los países de la Unión Europea, como también entre los países de los Estados Unidos, muchas ciudades se han comprometido para alcanzar la neutralidad de carbono. Sin embargo, tenemos muchas ciudades que no tienen acceso a datos, no tienen un observatorio de datos en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. Y nuestro proyecto
está encaminado a que el acceso a los datos de las reales emisiones de gases de efecto invernadero sea mejor. Porque ahora mismo tenemos un sistema muy incompleto. Aunque también hay otro escenario, un escenario donde no tenemos acceso a datos, pero tenemos acceso solamente a una parte del sistema. Por ejemplo, cada vez más nos llegan informaciones inquietantes de mecanismos de inteligencia artificial. Hace poco tuve en manos una publicación de cómo se puede aplicar la inteligencia artificial para reducir el impacto al medio ambiente. Pero aquí otra vez no tenemos una perspectiva completa. Lo que a mí me choca es que dedicamos mucho tiempo al machine learning, a la creación de algoritmos, pero no nos concentramos de suficiente manera en cómo hacer que este proceso sea de ahorro de energía. ¿Cómo se puede transmitir a el medio ambiente de IT para que estos algoritmos sean creados pensando en el medio ambiente? ¿Cómo la inteligencia artificial es usada en la industria de combustibles? Aquí se usa normalmente la inteligencia artificial para aumentar las posibilidades de explotación. Si queremos realmente tener una visión completa, tenemos que tener todos los datos para tener una fórmula completa para que los líderes puedan tomar buenas decisiones basadas en la información. Y esto me conduce a las siguientes recomendaciones. Seguramente tenemos que cuestionar los límites de los sistemas en los que llegamos a cabo nuestras investigaciones. Seguramente si alguien nos da datos numéricos, tenemos que ser muy críticos a la hora de analizar qué metodología ha conducido a estos resultados. Seguramente tenemos que hacerle seguimiento de estos datos para poder llegar a su fuente. Hay pocas investigaciones empíricas. Desafortunadamente, poco leemos el texto en letra pequeña, porque siempre tenemos que también que estudiar quién proporciona el financiamiento de las investigaciones, quién está por detrás de esta u otra investigación científica. Siempre tenemos que preguntar, y esta es una de nuestras recomendaciones básicas. Si ustedes representan a una organización de financiamiento, también es importante tomar decisiones de una forma mucho más basada en la información. Tenemos que buscar información en base a datos de operarios de datos, operarios de telecomunicación, el mundo académico, porque nuestra vida digital también tiene sus implicaciones y seguramente tenemos que encontrar mayores fondos para llevar a cabo este tipo de investigaciones que tienen que ser unos estudios muy amplios. Ahora enseñaré una diapositiva donde se demuestra que hace 5 años la situación era muy diferente. Se hablaba de una economía basada en la cooperación. Ahora la investigación hace poco nosotros hemos presentado una investigación sobre nuestro estado de conocimiento en cuanto a las investigaciones de las tecnologías digitales. Y estudiosos de Israel analizaron 1,000 artículos del impacto de las plataformas colaborativas. Y estos fueron análisis que comprendieron tanto pruebas empíricas como también estudios tipo peer review, y estos artículos se referían a compartimiento de
comida, trabajos de jardín, y ese tipo de economía puede tener tanto repercusiones negativas como positivas. Aquí hay muchos factores que pueden conducirnos hacia un efecto positivo o negativo, así que no se puede simplificar las conclusiones. Bien, aquí se encuentra la página web de nuestra red. Aquí se puede encontrar la bibliografía en la cual basamos nuestras investigaciones. Tenemos también toda una buena base de publicaciones sobre Bitcoin, etcétera. Gracias. Has respetado el tiempo adjudicado y has conseguido presentar todo el contenido de forma muy interesante. Bien, ahora me gustaría preguntar a los participantes si a lo mejor alguien tiene una pregunta. ¿Alguien en Katowice o alguien en línea? Vale, veo que no hay nadie que quiera tomar la palabra. Así que vamos a pasar a la parte siguiente de nuestro debate. Y al final de la sesión tendremos tiempo para una breve sesión de preguntas y respuestas. Ahora nos esperan otros panelistas que van a tomar la palabra. Está con nosotros Jeremy Rawlinson, que es el responsable de contactos con los gobiernos de la Unión Europea en Microsoft. Y está también con nosotros Goodness Odi, de la organización Youth Nigeria IGF. Gracias por la posibilidad de poder tomar la palabra. He aprendido mucho escuchando los otros panelistas. He preparado unas cuantas diapositivas y prometo que voy a intentar respetar el tiempo adjudicado. ¿Todos ven mi pantalla? Parece que sí. Listen, this is a topic that I think I'm very excited about because I spend most of my time in the es un tema que encuentro muy inspirador. Esto se debe a que yo pasé mucho tiempo en Bruselas y me dediqué a la cuestión de la gestión de datos administrativos. Mi trabajo también trataba el tema de las nuevas políticas que regulaban el acceso a los datos y el aprovechamiento de los mismos. Creo que en este momento observamos varios cambios en lo que respecta al proceso de toma de decisiones en Microsoft. En los últimos tiempos nos hemos comprometido mucho a mejorar los estándares del espacio de Internet. Sabemos que continúan viendo varios desafíos transnacionales que tenemos que resolver todos conjuntamente a nivel global y no a nivel de una empresa o un país. Sin embargo, algo que hemos aprendido en un área puede extrapolarse a otras áreas. Yo creo que realizando este debate nos convencemos cada vez más de ello. Así que cuando hablamos de los responsables de Europa y de todo el mundo, sabemos que cada vez más los mecanismos de la inteligencia artificial exigen de nosotros cada vez más capacidades de computación. Y la tecnología nos puede ayudar en muchos aspectos si tenemos acceso a los datos adecuados y si planteamos preguntas pertinentes. Pero esto sería imposible sin especialistas. Los especialistas saben qué preguntas hay que plantear. Por tanto, hablamos sobre un ecosistema complejo de varios actores, varios especialistas que saben preguntar por las cuestiones pertinentes, actores que alcanzan los objetivos que antes se han marcado.
Desde Microsoft hemos observado que cada vez hay más entidades, más personas interesadas al acceso a los datos pertinentes. También es importante poder intercambiar estos datos de forma rápida y nosotros intentamos formar parte de este proceso. No nos olvidemos de que el valor de dichos datos no se basa apenas en estos datos. Se trata de qué es lo que podemos aprender gracias a disponer del acceso a ciertos datos. En cuanto a la gestión de datos, esto ya se ha comentado en este debate. Me refiero sobre todo a los datos confidenciales o restringidos. Pues en este aspecto me ha gustado mucho una cosa que ha dicho otra persona. La gente a veces piensa, ¿cómo puedo tener acceso a estos datos sin poner en peligro mi dirección IP? ¿Cómo puedo hacerlo sin violar la legislación? Y la legislación difiere en función de la jurisdicción concreta. Estas leyes dependen de los países determinados. En esta área aparecen nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a reducir estos riesgos. Por eso mismo, hace un par de años llegamos a la conclusión de que existe un riesgo que tiene que ver con la brecha digital. La brecha digital entendida como diferencias a la hora de acceder a los datos, a varias tecnologías, a aprendizaje automático, a la inteligencia artificial. Hay empresas que tienen acceso a estas soluciones y otras no. Por eso tenemos que abordar este tema de acceso a los datos de una forma más flexible, más abierta. Por eso mismo, repito, hace un par de años Microsoft inició una campaña a favor del Open Data. Aquí estamos hablando de datos comprendidos de forma bastante extensa. ¿De qué se trata? Pues se trata de que cada vez haya más personas que tengan acceso a ciertos datos. Para que esto sea posible, se exige una cooperación en este aspecto. Muchos de vosotros han hablado sobre la necesidad de asegurar la seguridad de los datos. Han hablado sobre la necesidad de confianza mutua. Hablamos de ciertas tecnologías que pueden resultar muy útiles en las manos de varios responsables políticos. Nosotros trabajamos a favor de la flexibilización del acceso a los datos. Queremos predicar con el ejemplo. Es una campaña que va a finalizar en el año 2022. No se olviden de que hablamos sobre procesos que requieren una gran capacidad de computación. Todo el tiempo nos referimos a estos principios básicos que ya han sido mencionados en esta sesión. Así que, entre otras cosas, intentamos disponibilizar todo tipo de datos relacionados con la contaminación del aire, para poner un ejemplo. Aquí ya se ha dicho que varias ciudades pueden estar interesadas en recopilar y utilizar estos datos medioambientales. Nosotros también hemos iniciado un proyecto en este aspecto. Todo esto para poder seguir las consecuencias de la pandemia del COVID-19 a nivel urbano. No se trataba de seguir datos personales. Queríamos analizar los datos medioambientales y, a partir de ellos, llegar a las consecuencias urbanas de la pandemia del COVID-19. También hemos cooperado con Linux, con la Fundación de Linux. Esta cooperación se llevó a cabo en el marco de otro proyecto relacionado con Open Data.
Este proyecto se dirigía a los empresarios. Así que tenemos datos que pueden ser aprovechados, pero para que esto sea posible, los usuarios de estos datos necesitan tener ciertas competencias para que puedan aprovechar estos datos de forma adecuada. Para que esto sea posible, tenemos que cooperar con especialistas en varias áreas. Creo que nuestra campaña nos mostró que no es necesario recopilar muchos datos nuevos, ya que estos ya están recopilados. Eso sí, los datos existentes deben ser utilizados de forma mejor. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, y por eso mismo iniciamos este proceso. Este proceso que espero puedan ver ahora en la diapositiva. Este proyecto buscaba aprovechar bien todo el potencial que se encontraba en los datos. Este proyecto tenía que ver con la biodiversidad. En el marco de este proyecto comparamos varios volúmenes de datos medioambientales y facilitamos estos datos a las entidades interesadas. Estos datos tienen que ver con la influencia del cambio climático en varios aspectos. Son datos sobre el tiempo, sobre la densidad poblacional, la densidad forestal. Todo este tipo de datos los contrastamos y los facilitamos a los responsables políticos para que puedan utilizar dichos datos. La gente tiene que saber siempre dónde buscar estos datos, cómo formatarlos, y nosotros también. Por eso cooperamos con varios actores. Y aquí de nuevo se ve la importancia de este enfoque multilateral. Cooperando podemos aprender muchas cosas nuevas y aprovechar datos una vez recopilados en una parte del mundo para resolver problemas que suceden en otras partes del planeta. Los desafíos relacionados con los datos son desafíos de todos, no se limitan a una sola comunidad. Sin embargo, tenemos que fijar objetivos a diferentes niveles, a nivel local, nacional o a nivel global. Si la gente tiene herramientas para poder analizar datos, será más fácil hacer frente a estos desafíos y finalmente alcanzar nuestros objetivos. Resumiendo, tenemos que intentar facilitar estos datos, reciclarlos y hacer todo esto de forma segura, en formatos seguros, para que estos datos, por ejemplo, para que estos datos se puedan enviar de un país a otro. Esto es importante, sobre todo en el contexto del cambio climático, porque el cambio climático es un problema que afecta a todo el mundo. Así que cooperar, cooperar y otra vez cooperar. Necesitamos este enfoque multilateral. Es un asunto clave. Muchas veces no somos capaces de resolver un problema porque no lo entendemos. Y para entenderlo, primero tenemos que medir ciertos parámetros. Y para ello necesitamos de datos. Así que hay ciertos problemas que podrán ser resueltos siempre y cuando cooperemos. Nosotros queremos facilitar los datos a las entidades interesadas. Por eso vamos a continuar nuestros proyectos para facilitar los datos no solamente a nuestros clientes, sino a todas las partes interesadas. Repito, estos datos resultan importantes a nivel internacional. Y la última cuestión que quiero mencionar, todo esto va a funcionar siempre y cuando cooperemos y siempre y cuando elaboremos o creemos políticas, por ejemplo, a nivel europeo. Ahora, después de la pandemia, tenemos que emprender iniciativas que nos ayuden a prevenir este tipo de crisis en el futuro. Esto no será posible si no cooperamos entre diferentes regiones del mundo, entre diferentes actores. Pero para que esto sea posible, tenemos que tener acceso a los datos adecuados, a las competencias adecuadas.
Y en todo este proceso tenemos que unir fuerzas. Microsoft no tiene acceso a todas las herramientas necesarias para resolver todos los problemas acuciantes. En este momento veo que cada vez hay más personas, más entidades que entienden que los datos adecuados son de suma importancia. Y también hay cada vez más personas que comprenden que el acceso a los datos tiene que ser aumentado. Así que, sobre todo en estos tiempos de la pandemia, vemos la importancia de la cooperación internacional. Esto sería todo y estoy preparado para responder vuestras preguntas. Gracias, Jeremy. Rina Kruk también ha hablado sobre la cooperación a nivel nacional y local. Tú has hecho hincapié en lo mismo en tu presentación. Así que antes de que pasemos a Goodness, nuestra última panelista, quiero preguntar a los organizadores si podemos alargar un poco nuestra sesión debido a los problemas técnicos que tuvimos antes. Parece que sí. Bien, ahora ya voy a ceder la palabra a Goodness. Sí, por favor, active su cámara, active su micrófono. Bueno, si prefieres hablar sin activar la cámara, no hay problema. No sabemos si estás hablando. No sabemos si has activado tu micrófono, pero no te oímos. I'm just going to try writing. Here we go. Hi, Goodness. Can you hear me? Yes, we hear you, and we hear your son or daughter as well. But that's perfectly fine. Thank you for joining. Goodness, te escuchamos, al mismo tiempo escuchamos a tu hija o tu hijo. Por desgracia, no puedo activar la cámara en este momento. No te preocupes, no hay problema. Gracias. Muchas gracias. Antes he enviado mi presentación. Si fuera posible, pediría que pudiéramos verla. Vamos a comenzar hablando sobre la historia. Yo soy de Nigeria. Hace un par de días estuve en Nairobi en un taller sobre las tecnologías digitales. Y después de las sesiones fui al centro comercial para comprar unas cuantas cosas que necesitaba. Compré lo que necesitaba y salí con todos estos artículos en la mano. Pero en la tienda no me dieron ningún bolso para meter esos artículos. Y de esa forma descubrí que en Kenia, 3 años antes, se había prohibido la utilización de estos bolsos o bolsas de plástico. En este momento ya no se utilizan. Cuando en una tienda tenemos bolsas de plástico que tienen un costo añadido, nos lo vamos a pensar varias veces antes de comprarlas. Todos sabemos que el medio ambiente
necesita nuestra ayuda. He estado pensando qué es lo que podemos hacer para mejorar el estado del medio ambiente. Y creo que independientemente de dónde vivamos, podemos poner nuestro granito de arena para contribuir a la protección del medio ambiente. Estoy contando estas historias porque, primero, las considero importantes, pero, segundo, todavía estoy esperando que se visualice mi presentación. Creo que en África, en muchos países del continente, se toman muchas iniciativas que buscan una mayor protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Por desgracia, no vemos las diapositivas. Tengo una amiga, Samina, que me dijo que aprecia todas estas actividades que llevamos a cabo en el marco del taller del desarrollo sostenible. Aquellos talleres iban dirigidos a los jóvenes, y en el marco de estos talleres, estos jóvenes estaban pensando qué es lo que pueden hacer ellos para contribuir al desarrollo sostenible. Los jóvenes tienen mucha influencia en lo que sucede en nuestro mundo. Desde los primeros años, estos jóvenes deberían intentar influir en los responsables para que estos tomen decisiones a favor del medio ambiente. Yo creo que esta actividad de los jóvenes es muy importante. Normalmente los jóvenes saben que este cambio de actitud es necesario. No podemos considerar que los jóvenes son personas muy reivindicativas que esperan que todo se haga por ellos. No, los jóvenes participan en muchos proyectos a favor de la protección del clima. Así sucede también en Nigeria. Ahí también actúan diferentes grupos, por ejemplo, el grupo de las personas que actúan en favor del medio ambiente y el clima. Aquí tenemos que entender que el clima está cambiando y seguirá cambiando, y son fenómenos reales con los que tenemos que ver día a día. Pienso que la gente joven, actuando también en sus propios grupos, podrán hacer mucho para el bien del medio ambiente en el futuro. Y el clima. Pienso que el desarrollo sostenible es un fenómeno que es deseado por todos, pero para alcanzarlo, para poder soñar con el desarrollo sostenible, es indispensable tener un enfoque inclusivo para que todos los interesados puedan participar en este proceso, de la misma manera que IGF puede ser una plataforma durante la cual podemos conversar sobre lo que sucede y podemos presentar cómo nosotros como individuos en los diferentes países podemos actuar para luchar contra el cambio climático. Vemos que sube el nivel del agua en los océanos, vemos que hay lugares donde empieza a haber desertización en algunas zonas, vemos en otras que hay diluvios y riadas, y tenemos que ser conscientes de todos estos fenómenos. Tenemos también datos que son recopilados sobre estos fenómenos, y hay veces simplemente que no tenemos suficiente acceso a estos datos, pero tenemos que cuidar por este acceso, porque si tenemos el debido acceso a los datos, podemos reaccionar de forma adecuada. Muchas gracias por su compromiso en favor del trabajo que consiste en involucrar a un mayor número de jóvenes en todos estos fenómenos que estamos debatiendo. Seguramente estamos al inicio de este proceso.
Pero recordemos que todos nos encontramos al alcance del impacto de las nuevas tecnologías y tenemos que escuchar la voz de las nuevas generaciones. Did we lose you? Yeah, so that would be all for me. Hemos dejado de oírte. Bien, es todo por mi parte. Sé que anteriormente los panelistas hablaban de los objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de los distintos objetivos del desarrollo sostenible, es especialmente importante el objetivo número 11. Y pienso que en este contexto, simples soluciones como, por ejemplo, evitar el uso de bolsas de plástico y pasar al uso de bolsas de uso múltiple, o sea, de varias veces. Esto puede promover el desarrollo de una economía más verde. No he podido compartir mis diapositivas, pero responderé con placer preguntas si es que surgen. Muchas gracias. Entendemos que tienes tus obligaciones familiares, así que no te preocupes porque no hayas podido encender tu cámara y compartir tu pantalla. Estamos ya un poco fuera de tiempo. Agradezco la posibilidad de prolongar nuestra sesión. Me gustaría, para terminar, presentar a todos los panelistas en caso de que aparezcan preguntas de parte de los que están presentes en la sala o los que nos siguen online. Antes de pasar a las preguntas, quiero preguntar si quizás alguno de los panelistas le gustaría añadir algo o alguien ha dicho algo controvertido y otra persona quiere responderlo. Si es que no, pues entonces podemos pasar a las preguntas. Veo también que algunas personas nos tienen que abandonar, así que seré muy breve y diré que agradezco mucho a todos los participantes. Agradezco a Julián, a Teresa, a Joyce por haber comoderado conmigo esta sesión. Agradezco a los panelistas, agradezco a la Secretaría de IGF, agradezco a los intérpretes, agradezco al equipo aquí en Polonia, agradezco a Becky, que es increíble escribiendo todo este texto que aparece aquí a mis espaldas. Un trabajo magnífico. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros.